Los Trae nos ha dicho muchas cosas que van a llegar al juego, pero sinceramente a mí solo me interesan las recompensas gratis que van a llegar. Como por ejemplo, estelas gratis solo por subir de rango y aparte de eso también skin gratis por subir de rangos. Así que Samus, eso está genial, pero bueno, aparte de esto vamos a hablar de más cosas, información y cosas que llegarán al juego. Así que sin más relleno, empecemos de una. El primer y gran cambio, dependiendo de cuándo estén viendo este video, sería este, y es el nerf a la R97. ¿El por qué por esto? Pues bueno, porque los de Blood Strike piensan que esta arma está rotísima y le van a quitar daño en todas las extremidades donde conecte esta arma. Así que una F por la R97. Que ya dando un poco mi opinión sobre este tema, yo creo que la arma no necesitaba ser nerfeada. ¿Por qué? Pues bueno, porque la arma tiene sus ventajas y desventajas. Así que yo no la hubiera nerfeado. Yo creo que hay otras armas que sí necesitan un nerf, como por ejemplo la P90. Pero bueno, la P90 la nerfearon y después la bufearon. No tiene ningún sentido eso, pero bueno, lo único que me gusta de esto es que por lo menos ya están nerfeando cosas. Nada más necesitan nerfear cosas que sí valgan la pena nerfear y otras cosas bufearlas, como por ejemplo a Blast o a personajes así que no se utilicen o a armas que no se utilicen. Ya nada más falta eso. Ahora vamos con lo siguiente. Otra cosa que el día de ayer fue agregado fue un nuevo armero. ¿A qué me refiero? Y es, ahora cuando tú vas al armero te sale de esta manera. Ya te sale un poco más diferente. Si miras el fondo es diferente también. Un poco la estética de este armero es diferente. Y yo creo que este cambio o esta mejora en cuanto al armero y en cuanto a la estética de todo esto, yo creo que tiene que ver porque el antiguo armero se miraba un poco básico, feo, y mientras así se mira un poco más bonito. Que hace tiempo, recuerden que también cambiaron el lobby. Pues bueno, ellos quieren cambiar varias cosas pequeñas así para que el juego se mire un poco diferente y para que vaya mejorando. La verdad, me gusta mucho cómo se mira el lobby y también ahora cómo se mira el armero. Ahora vamos a otra cosa. La nueva skin gratis de la P90. Esta skin está hermosa. Fue como la que dieron de la Vector hace tiempo. Y que de hecho ahorita actualmente están dando una de la Glock. Que se mira bien, no es mi arma favorita, pero bueno, se mira muy cool esta estética. Pues ahora la siguiente arma que van a dar por subir de rango en batalla de escuadrones va a ser esta P90. La verdad me gusta demasiado, no juego el batalla de escuadrones o este modo, pero la verdad creo que esta vez sí voy a tener que jugar porque la skin se mira muy hermosa. Pero bueno, esta es la recompensa por subir en batalla de escuadrones, que la verdad creo que está muy genial. Aunque no juego el modo, la skin está muy cool y la estética no está mal. Fuera bueno que de vez en cuando vayan variando los colores, pero por mientras no está mal. Ahora sigamos a lo otro, y fue que hace poco Bloodstrike agregó las estelas. Con las estelas también llegó una estela gratis, que es la que tenemos disponible, y también otra estela que es un poco complicada de conseguir si no recargas. Pero aparte de esto, Bloodstrike nos enseñó una foto donde se miran estelas diferentes. Lo que a mí me llamó la atención de esta foto fue esto, amigos, y es por eso que se las estoy enseñando. Y es porque hay una estela de color morado y hay una estela de color tipo rojo. Y estos colores son muy similares a Liga Maestro y Liga Leyenda, y ustedes lo pueden comprobar. Miren, la insignia de Liga Maestro tiene este color morado y esta estela es del mismo color. La estela de color rojo sería esta y este sería el logo de subir a Liga Leyenda, y si miran es parecido el color. Pero ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Pues bueno, amigos, porque yo tengo una teoría, y es que muy seguramente los de Bloodstrike van a dar una estela por subir a Liga Maestro y a Liga Leyenda, y yo creo que esta van a ser. Esto otro juego lo han hecho, como por ejemplo Apex Legends Mobile. Ya sé que hablo mucho de Apex Legends Mobile, pero ese juego también tenía las estelas, y en Liga Leyenda te daban una, y en Liga Maestro te daban otra, y en Liga Platino te daban otra. En diferentes ligas te daban diferentes tipos de estelas, y yo creo que los de Bloodstrike más o menos van a hacer esto, porque no tiene ningún sentido que saquen una estela muy parecido a Liga Leyenda y a Liga Maestro. Y ojo, me puedo estar equivocando, pero es muy curioso que los de Bloodstrike nos vienen diciendo hace tiempo de que en esta semana se vienen sorpresas, se vienen cosas gratis, cosas que le va a gustar a la comunidad, y esta foto la enseñen y la gente no esté hablando de esto. Pero los de Bloodstrike por algo la enseñaron varias veces, y yo creo es eso, amigos, que se vienen unas estelas por subir de rango y que van a ser gratis. Obviamente cuando subas a Liga Maestro te van a dar una, y cuando subas a Liga Leyenda te van a dar la otra. Yo creo que va a pasar eso, pero ojo, esto es una teoría mía, amigos, esto no está confirmado, pero sinceramente yo creo que va a pasar, porque los de Bloodstrike de poco a poco te vienen agregando estelas diferentes. Y yo creo que también ellos van a hacer lo que hace Farlow84, que Farlow84 te vende estelas, y más o menos también los de Bloodstrike te van a vender estelas, sinceramente creo eso. Pero bueno, esta es una teoría mía y yo creo que sería muy bueno. ¿Por qué? Pues bueno, porque las recompensas por subir de rango en clasificatoria pues están muy ZZZ, no están muy buenas, pero estas recompensas sí serían interesantes y buenas. Pero bueno, amigos, este sería el video. Dejen en los comentarios, ¿les gustaría que agreguen esto? ¿Piensan que puede ser real o piensan que puede ser tal vez una teoría loca mía y que no va a llegar? Lo que ustedes piensen, dejen en los comentarios. Mi nombre es Yetex Samurai. Adiós.